Este mediodía, autoridades municipales acudieron a la parroquia de Ciudad Fernández con la finalidad de verificar la cúpula central de la iglesia, de la cual están cayendo pedazos de yeso. Estas son las observaciones que hiciera el director de Catastro e Imagen Urbano, arquitecto Armando Arteaga, y el coordinador de Protección Civil Municipal, Andrés Isaí Sánchez. Bueno, pues primeramente el dictamen que pudiéramos presentar nosotros o en base a la visita que estamos haciendo, nos basamos propiamente a lo que es la cuestión visual. No podemos adentrarnos en cuestiones de estructura en este momento porque no se tiene el equipo adecuado que en este caso pidiéramos que Protección Civil del Estado, que tiene algunos radares, ahí sí que fuera más preciso. En lo que se refiere a nosotros y visualmente, vemos que existe cierta humedad y que no existe ventilación. Por lo mismo, ya lo que es la moldura, lo que es la pintura, ya tiene cierto deterioro de tiempo. La misma humedad requerida para el aplanado está presentando ya se está zafando, entonces sí presenta un riesgo porque es en la cúpula principal y es un riesgo para las personas. Mira, la recomendación que le hacemos al padre es más que nada de mantener libre el espacio donde se están soltando las figuras que tiene la cúpula. No es un riesgo que tú digas así muy grave.